Gracias, Luz Marina. Oigan, todos los días se genera información importante que debemos conocer, así que le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Efren Argüelles. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Tomamos unos días de descanso, pero ya estamos aquí. ¿Pero unos días como un mes? ¿Quién como tú? ¿Qué pasó? Es necesario descansar para regresar con una sonrisa como esta, mira. Siempre que la veo le digo, oye, tu sonrisa me encanta. Con un colorazo como el tuyo. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿A dónde te fuiste? Aquí cerquita, con mi pequeño a descansar unos días, realmente a relajarnos. A gusto. Qué rico. A disfrutar de la playa. Qué bueno. Para la próxima los voy a llevar. ¿Qué vamos a platicar en esta ocasión? De lo más relevante que tenemos hasta el momento. En días pasados informamos de unos pequeños que fueron abandonados en la unidad habitacional El Rosario, aquí en la delegación Azcapotzalco, en la zona norte de la Ciudad de México. Fueron rescatados estos pequeños que estaban abandonados al interior de un departamento. A través de la ventana, ahí como podemos observar, pidieron el apoyo de los vecinos que transitaban, que caminaban cerca de este lugar. Llegaron los vecinos, solicitaron el apoyo de las autoridades y rescataron a tres pequeños de 6 años, 5 años y 9 meses. Estaban abandonados en esa abandonados casa. Abandonados al interior de esta casa. ¿Hermanos? Son hermanos, la todo casa. Indica que son hermanos. ¿Saben de quién es la grado, casa, Efren? Están investigando a las autoridades para determinar de quién son la casa. Aquí hay algo muy importante. ¿Hasta qué grado puede llegar la irresponsabilidad por parte de los papás al dejarlos encerrados, sin alimento? ¿Cuántos días tenían? Y a su suerte. ¿Cuánto tiempo tenían? Horas, dicen, señalan que tenían horas. ¿Qué es lo importante de esto, Mau? Que hasta hoy no los han reclamado no a esos niños. La irresponsabilidad de unos padres de dejarlos solos ahí. Y que no los hayan reclamado. ¿Cómo es aún posible? No pueden tener ni el título de padres. ¿Estás aún de acuerdo? Aún continúan con las autoridades, en este caso con el DIF. No han sido reclamados estos pequeños, tres niños. ¿En qué cabeza? Fueron rescatados. ¿En este momento están en el DIF? En este momento están en el DIF. No tienen alguna marca, alguna señal que hayan sido maltratados. No están en una etapa de desnutrición, pero simplemente fueron abandonados. Y de no ser rescatados, ¿qué sería en este momento de estos niños que no han sido hasta ahora reclamados? O sea, ¿seguirían ahí al interior de este departamento? Horror, pero te la pongo diferente. Horror. O sea, ¿qué pasaría si los papás de pronto les entra la onda del arrepentimiento, de la culpa, y van al DIF y quieren a sus hijos de vuelta? ¿Se podría, se castigaría a los papás? ¿Y qué sería mejor para estos niños? ¿Quedarse en el DIF o irse a casa con esos, si se les puede llamar, padres? Ahí entra un proceso de investigación por parte de las autoridades para ver, para saber si realmente los padres van a garantizar una vida sana y con estudios para los pequeños. Si no lo van a garantizar, si no tienen cómo respaldarlo, entonces se quedan en manos de las autoridades. En el caso del DIF, ¿qué es lo que pasa en el DIF? Están en un lugar bien, tienen estudios, están bien alimentados y ahí crecen los pequeños. Ayuda psicológica, que es muy importante en este caso. Pero han transcurrido exactamente con hoy 3 días de que fueron rescatados los niños y hasta hoy no han sido reclamados. ¿Cómo van a crecer no con ese tema de abandono? ¿Perdón? Van a crecer con un tema de abandono. Sí, claro. Les cambias la vida por completo. Bueno. Y como le pueden cambiar la vida no solo a los niños, también en el caso de aquellas personas que deciden comprar una mascota, en el caso de los perros, ¿realmente los pitbulls son agresivos por nacimiento? Tienen fama, ¿o los ¿no? hace? Tienen fama, pero no de la fama a la realidad yo creo que hay una gran diferencia. Yo creo que cualquier animal, si lo haces violento, los compras y los hacen violentos. Violento. Si les parece, vamos a ver la siguiente nota. Por favor. Por sus características físicas, los perros de raza pitbull son un blanco importante para ser utilizados en peleas clandestinas entre caninos. Por lo consiguiente, no se descarta que los ataques en contra de menores puedan estar relacionados con esta actividad ilegal. Es que es una raza muy valiente, es una raza muy tenaz, es una raza que proviene de una cruza de bulldog con terriers. Entonces, sí tiene características atléticas muy importantes. Son verdaderos atletas con mucho poder físico. Y entonces sí son fácilmente entrenables para eso. Los caninos que han protagonizado los ataques en contra de la población y en especial a niños, podrían ser animales maltratados, enjaulados y aislados, razón por la que actúan de manera violenta. Aparentemente estos perros sí estaban en una jaula, lo que implica por supuesto que perros que están en jaula, pues por supuesto sí tienen una condición
mucho más importante de ansiedad, se vuelven más irritables, se vuelven más territoriales, se vuelven muchísimo menos tolerantes. El lenguaje corporal intempestivo de los niños, los gritos, los movimientos sorpresivos pueden generar una sensación de presa, incluso desencadenar una respuesta depredadora en los perros contra los menores. Por supuesto que por el tamaño del niño, pues la cara o digamos que algunas partes del cuerpo del niño que son más vulnerables, la cara, el cuello y por supuesto el mismo tamaño hace que un perro muy poderoso abarque mayor espacio en la mordida y pues por supuesto el daño es infinitamente superior. La idea de que los perros raza pitbull son animales violentos es falsa, pues no existe ningún gen que condicione la agresividad de los animales. Todo depende del aprendizaje durante su desarrollo y su interacción social. Para Imagen, Paulina Silva. Me parece que es un perro que tiene una gran fortaleza, sin duda. Son parte de sus características, pero también depende mucho de los dueños, de los propietarios. De acuerdo, es un atleta. ¿Cómo lo estás preparando? ¿No? Le das cariño, lo consientes, lo procuras. Por supuesto vas a tener un buen perro, prepararlo, ¿no? También. Pero si lo llevas a peleas clandestinas, lo estás toreando todo el tiempo. Lo tienes encerrado todo el tiempo. Lo vuelves agresivo. Lo vuelves agresivo y muchas veces es difícil de controlar. Creo que aquí gran parte de todo esto, la responsabilidad es de quienes tenemos una mascota. ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo lo estamos procurando? Sí. ¿Usted qué está haciendo ahí en casa? ¿Tiene una mascota? ¿Lo hace cada vez más violento? ¿Lo hace un perro sensible, un perro tranquilo? Eso depende simplemente de nosotros. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Inclusive, Luz, tengo tres perros y quiero tocar el tema de Lustecita del amanecer. Lustecita. Luz María se encontró un perro de estos. Increíble. Precioso, de buen tamaño, o sea, ya no era un cachorrito. Y lo continuó y lo tuvo en su casa y es amorosa con él y es divino. Y tuve la oportunidad de convivir con ese perro. Qué belleza. Bueno, lo trajo al foro. Perro, lo trajo no al foro. No hubo un problema con nada, un perrazo. Pero sí te voy a decir una cosa. Como está el mito, entró el perro y todo el mundo así como que, ¿sabes? Claro, es más la psicosis, ¿no? Y un perro precioso. Que la realidad. Amoroso y está contigo y es juguetón. Es tosco, se te echa encima y sí te pega fuerte. Pero no te agrede. Es juguetón. Claro. Es juguetón, nada más. Claro. Pero es como creció, ¿no? Claro. ¿Cómo fue creciendo? ¿Cuál fue la vida que le dio? ¿Cómo cómo lo recibieron? Muchas veces como las personas. Los seres humanos como también. Los seres humanos, ¿cómo diría mi mamá? ¿Nos volvemos ariscos? ¿En qué ambiente estamos creciendo, no? Exacto. ¿En qué ambiente crecen los pequeños? Todo ser vivo responde a estímulos. Porque unos se superan, porque unos son relevantes y otros se quedan y agarran algunas mañas malas. ¿Qué nos van enseñando? ¿Qué vamos aprendiendo? La responsabilidad es de todos, principalmente de usted que está en casa. ¿Tiene una mascota? Dedíquele amor, dedíquese a consentirlo. Y esa oye, Fren, ¿y hoy que vienes tan de buenas? Tan inspirado. Me tan amoroso. Que cerraras con una frase. Perdón si mi felicidad les incomoda, pero no, al contrario. Oye, con eso me quedo. Perdón si mi felicidad te pero incomoda. Pero ese es tu perro. La frase del día. En esta vida tenemos dos opciones. ¿Triunfar o sentarse a ver cómo triunfan los demás? Ustedes deciden. ¿Qué opción tomar? Soy tu fan. ¡Ándale, Fred! ¡Soy tu fan! ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Gracias, por favor! Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.